Nos conocimos exactamente hace unos 12 años, cuando yo llegué a una empresa que se llamaba Infojobs. Infojobs pertenecía a Grupo Intercom. El Grupo Intercom era una empresa muy joven, gente muy jovencita toda, y por primera vez se planteaban coger a un señor mayor, que era yo, para pues, dar un poco de enfoque a las ventas, ¿no? Entonces me pedían de, oye, aquí estás, pues da un poco también de apoyo al resto de áreas, ¿no? Y bueno, conocí a Mónica, encontraron a una chica que tuviese algo más, ¿no? No solo querer vender, sino el querer vender de una forma determinada, cuidando la relación con el cliente, dejando una huella, ¿no? Me gustó mucho, porque me decía, jo, a mí lo que me gustaría, ¿verdad?, es tener mi propia empresa, ¿no? Y yo le decía a Mónica, pues, hazlo, si tú vales la hostia, ¿no? Me decía, ya, pero yo... Y la fue empujando poquito a poco hasta que un día dijo, pues me voy, me suelto, ¿no? Yo también le dije, yo te ayudo dentro lo que pueda, ¿no? Y dijo, el ver que hoy está aquí, hoy presenta un libro, ¿no? Me parece maravilloso, ¿no? Y además estoy seguro que dentro de esas páginas están como los secretos, ¿no? Porque Mónica disfruta de la venta, ¿no? Entonces llega un momento que el comprador, que ahora mismo es más inteligente, toma decisiones de una manera más racional, es una persona que tiene más oferta en el mercado para escoger y con un solo clic desde internet, sin salir de la oficina, que es más infiel. Teniendo en cuenta este comprador, que cada vez tiene más acceso a la información y a la oferta, ¿vosotros creéis que el cliente se cree cuando le decimos que la empresa que representamos es buena y el producto es bueno? Si saben que para eso nos pagan. Y si tú eres el emprendedor, tu proyecto es como tu hijo, es que es normal que hables bien de tu empresa. Así que veíamos que diciendo lo mismo y teniendo mucha formación técnica de producto no era suficiente para vender. Es decir, que conocer las técnicas de venta y saber sobre el producto y el mercado no era suficiente. Porque unos vendedores vendían y otros no. Que hay gente que dice una cosa y transmiten otra. He acompañado a vendedores a vender que tienen cara de malas personas. ¿No os ha pasado que alguien os está hablando y le estáis viendo a los ojos y pensáis, creo que me la está colando, no me inspira confianza? Eso, y mira, Ramón, que eres vendedor hace muchos años, eso es superior a cualquier curso de técnicas de venta. Cualquier curso. Damos un montón, si cualquier curso lo podéis dar en cualquier sitio, podéis leer manuales, podéis leer libros, pero hay algo que nos hace diferentes. Y había un señor que os voy a describir cómo era porque es digno de ver. Lo tengo aquí porque era imposible olvidar. Tenía el pelo negro pero de brillantina grasienta, un pelo muy como sucio. Tenía un bigote muy mal cuidado, 4 pelos mal puestos, un pantalón de campana, apretado y al final en campana, una camisa ajustada, pero muy ajustada de aquí, pero muy abierta, con pelo y una cruz de Caravaca así de gorda. Tenía un puro en la mano, un diente de oro que se le veía frontal, se le veía entero, y la mirada, ¿sabéis? A mí me gusta mucho Torrente, la trilogía, bueno, Torrente. Tenía la mirada sucia, que dice Torrente. Y estábamos así, estaba así el apoyado, en esta mano en vez del micrófono un puro, y le digo, señor, ¿y usted qué vende? Porque claro, yo podía ser racholas, podía ser sanitarios, podía ser muchas cosas. Hace así con el puro y me dice, yo vendo confianza, nena. Y todo lo contrario, al revés. Hay gente que cuando habla te transmite confianza, te transmite paz. En sus ojos les ves bondad. Hay gente que te acoge con la mirada. Y hay miradas que te repelen, que te generan rechazo. ¿Sabéis que cuando vais a vender vuestro producto, lo primero que os tenéis que hacer es venderos a vosotros mismos? Porque tú eres la imagen de la empresa. Y en función de lo que transmite tu manera de hablar, tu mirada, sobre todo, hago mucho énfasis en la mirada, hago casi un capítulo entero en el libro, en función de lo que transmite tu cara, tu ropa, tu manera de gesticular, la gente te va a creer más o menos. Si no hay confianza, no vale cualquier curso, no vale ningún curso de técnicas. Cuando vamos alguien nos habla, los primeros minutos tu cerebro piensa, ¿esto que me dice me va a interesar o no? Vamos, minutos. Cuando estás viendo la tele y ves un anuncio, ¿cuántos? No minutos, segundos. ¿Creéis que tarda nuestro cerebro en pensar si quiere ver el anuncio o no? Segundos. Hay anuncios que te enganchan y hay anuncios que ibas a verlos y al tercer segundo cambias el canal. ¿Por qué? Porque unos te enganchan y otros no. Así que el cliente nos pone a prueba y si no generas autoridad, no convences. Ese es el contexto. ¿Cuál es tu contexto? ¿Es una empresa líder? ¿O eres anónimo? ¿O eres una segunda marca? ¿Cuál es tu contexto? Tu éxito depende principalmente de cómo te autogestionas. Este es uno de los temas a los que doy más importancia. Han hecho un estudio para ver cuando un vendedor vende, ¿por qué vende? Porque unos venden y otros no. Ha salido un gráfico que han habido sobre todo tres factores que son los determinantes en que uno venda y otro no. ¿Cuál es? Un 10% del factor de éxito en que se haya cerrado una venta depende del conocimiento del producto y del mercado. No solo significa que sea un 10% importante, entenderme, sino que como todo el mundo conoce su producto y su mercado, no das un factor diferenciador, es algo que se presupone, como cuando te vendo un coche y te digo el coche funciona. Así que un 10% se debe al conocimiento del producto y del mercado, un 35% a las técnicas de venta, que sepas sondear, que sepas objetar, que sepas argumentar, que seas persuasivo, que sepas convencer, bueno, no, que sepas de técnicas. Y el 55% restante, que es la gran mayoría, se debe del factor de éxito en la venta a que te sepas gestionar la motivación, que en tus ojos te brille en la mirada cuando hablas del producto, que sepas tener feeling con la persona que tienes delante, que sepas escuchar, que sepas generar confianza, que sepas automotivarte cuando recibes muchos nos y te dicen continuamente no te quiero recibir. ¿Alguno de ustedes ha probado en llamar y hacer llamadas de concertación para tener visitas comerciales? Sí, ¿verdad? O tienes este 55% restante o tiras la toalla al tercer día porque es frustrante. Tolerancia a la frustración, capacidad de conectar con los demás, de superarte, de poder tener feeling con la gente. Ese 55% restante es lo que decía Jaume. En los manuales y en los libros hay mucho del 35%. Pero ¿y ese 55%? ¿Dónde está? Ese trabajo emocional importantísimo, ¿dónde está? Eso trata mi libro, es una queja ante cómo en esta sociedad sobrevaloramos la técnica respecto a la autogestión propia. De nada sirven las técnicas si no te autogestionas bien, si prejuzgas, si no sonríes o tu sonrisa es falsa porque en realidad no te importa nada a los demás. Pero no solo hay que venderse para cuando vendes un producto. El libro lo está comprando mucha gente que me está escribiendo emails de España y Latinoamérica que está en situación de desempleo, que le está ayudando a buscar trabajo para venderse a sí mismos, porque ellos son un producto. Entonces, ¿cómo te autogestionas cuando llevas 6 meses, 1 año, 2 años en paro, se te está acabando el paro, empiezan a venir los recibos del cole, los niños, y no te cogen ningún trabajo? Cuando vas a Infojobs y ves tanta gente preparada. Pero ¿cómo se siente? ¿Cómo se autogestiona una persona desempleada? Si luego va a una entrevista, si cae en depresión, si está triste, va a otra entrevista de trabajo y no vende. No se vende, porque se le nota en la mirada que está triste. A los vendedores se nos nota cuando no vendemos y tenemos necesidad. ¿Se nos nota o no? Vamos, que se nos huele, como dice Tony. En la frente, en grande, tatuado. Estoy necesitado. Necesito este pedido. Entonces, ¿sabéis que yo tengo miedo a una raza de perros en particular? Y si hay un grupo de amigas que vamos a una casa y está esta raza de perros, no sé por qué siempre vienen a mí. Huelen mi miedo. Los que hacen cursos de liderazgo con caballo saben que si el alumno tiene miedo al caballo, el caballo no le hace ni caso durante el curso porque no le da autoridad. Así que la gente huele nuestro miedo. El miedo a perder hace perder. El miedo a perder la venta hace perder la venta. El miedo a perder la pareja hace perder la pareja. Así que realmente, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Te autogestionas bien? ¿La tolerancia a la frustración? Si no nos gusta la mirada de la gente, no quieres hacer negocios con ellos. La mirada es una de las herramientas más poderosas para generar confianza y para generar rechazo también. Desengáñate, el mundo no es justo. ¿Qué significa? que muchas veces tú te trabajas la cuenta, te llevas 2 años para poder entrar, tienes la posibilidad de hacer la oferta, te la trabajas. Ojo, que a nivel industrial hacer una oferta de un producto son un documento de... Joan, ¿cuántas páginas puede durar uno de robótica, automatismos que tú haces? 80, 90. Te curas 80, 90 páginas de propuesta. Te las curra más. Y luego llega otro vendedor que no se ha trabajado la cuenta tanto, le hace una oferta de precio, de descuento muy agresiva que tú no puedes llegar y se queda en la propuesta. El mundo no es justo, pero a nivel comercial y en la vida en general. Entonces, ¿y esto por qué lo digo? Porque hay gente que piensa que si dan un producto mejor que el competidor y con mejor servicio postventa y mejores calidades de poner, sí, ya deben de tener el éxito. Y no. El comprador no compra lo que objetivamente es mejor, sino lo que ellos creen que es mejor. Entonces, no por el hecho de que hayas hecho todos los procesos mejor y te hayas esforzado más, significa que vas a ganar una venta. De ahí la importancia de la tolerancia a la frustración. Y en la vida personal, en la vida en general pasa eso. Mirad, el ser humano tiene una tendencia a pensar que el mundo es justo, es una falacia, es un engaño. ¿Por qué? Porque para proteger el ego, para proteger la autoestima. ¿Por qué? Porque si alguien te hace daño, nos gusta pensar que el destino algún día le hará sufrir lo que a él, lo que a ti te ha hecho sufrir. ¿A que sí? Pues es mentira, lo siento. Hay verdaderos cabrones dando por culo hasta el fin de sus días y hay gente maravillosa que se muere de un accidente de tráfico a los 20 años. Pero como tenemos la tendencia a pensar que hay justicia, porque nos gusta pensar que la hay para proteger nuestra autoestima, cuando alguien te hace la vida imposible, la gente que te quiere con la mejor de sus bondades te dice: Mónica, pero tú no te preocupes, que a todo cerdo le llega su San Martín. ¿Lo han escuchado? ¿Pero qué pasa? Pasan los años y al cerdo no solo no le llega su San Martín, sino que le toca la lotería. Sí, o le promocionan en la empresa, que no se lo merece, y le promocionan. Y entonces, aún así, alguien que te hizo la vida imposible, aún así le dices a la gente: mira, las cosas le van mejor. ¿Sabéis qué te dice la gente? Seguimos con esa falacia. Te dicen: pero Mónica, no dormirá tranquilo por las noches. ¡Que no dormirá tranquilo! ¡Duerme mejor que tú y que yo! ¡Vamos! ¡A pata suelta! Así que desengañémonos, el mundo no es justo. Ni a nivel comercial, ni a todos los niveles. Haces networking, te pones en la agenda no solo hacer visitas, sino ir a actos de network donde conocer a gente y que te conozcan para generar confianza, para luego hacer relaciones comerciales. Ir por delante del mercado tiene un alto precio. Puedes ser muy buen vendedor, haber hecho todos los cursos de técnicas de venta, pero como vayas por delante del mercado y tu mercado no esté maduro, es frustrante. No es tanto saber la técnica de venta, sino con quién aplicarla, en qué momento y qué técnica en cuestión. No es tanto utilizar tal cual de manual las técnicas de venta, ¿sabéis por qué? Porque la misma técnica que te ayuda a ganar una cuenta te ayuda a perder otra. La misma frase que a uno le enamora y dice quiero firmar contigo, a otro le genera rechazo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Cuál es la habilidad que hay que tener? La habilidad de identificar en esta persona que tengo delante, si aplico esto y en este momento dado mira bien. Y esa habilidad es pura psicología, de decir las cosas en el momento adecuado, con la persona adecuada y la técnica adecuada. Porque la misma técnica en sí a veces te ayuda a ganar y a veces te ayuda a perder. Nunca pierdas la sonrisa, nunca, porque si pierdes la sonrisa, pierdes la ilusión. Si pierdes la ilusión, no te brillan los ojos. Si no te brillan los ojos, no convences. Y si no convences, no vendes. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por estar aquí. Un placer.